Hola, soy Fede Farrell y estamos aquí en una entrevista en exclusiva para Entertainment SG. Sabemos que vas empezando una carrera. ¿Cómo fue que se te ocurrió empezar en todo esto de la música? Porque de ser modelo, actor en Argentina, llegas aquí a México. ¿Cómo fue todo ese cambio que hiciste? La transición. Bueno, en realidad, mi carrera de modelaje empezó aquí en México. Ni bien llegué a México. Primero estaba en Argentina preparando mi demo, las primeras canciones para mi álbum y como que aterrizando recién el concepto en sí del álbum. Y cuando tuve el demo preparado decidí venirme a México. Ya que llegué a México, en realidad la carrera de modelo y de actor publicitario surgió sola. Y más bien la música siempre fue desde un comienzo mi real pasión y mi objetivo, mi primera meta. En el camino apareció el modelaje y me dio muchos contactos y me dio habilidad frente a cámaras y me dio habilidades que hoy realmente me ayudan muchísimo como cantante. Y bienvenida fue la carrera. ¿Y cómo fue que empezaste con todo esto de la música? O sea, tengo entendido que desde chico estuviste involucrado en esto. ¿Cómo fue ese proceso desde niño? Siempre fui muy artista. Desde chiquito todo lo artístico me llamó la atención. Mi primer pasión, de hecho, creo que fue dibujar y pintar. Desde chiquito me pasaba horas dibujando, haciendo retratos de personas y tenía ahí mi habilidad como dibujante. Siempre también me gustó cantar e interpretar y música en general. Como hasta yo creo que fue a los 14 que me di cuenta que realmente quería y podía hacerlo, cantar. Y a los 15 empecé mi formación, en realidad como un hobby. Y ahí fue prosperando. Vengo de una ciudad muy chiquita, entonces traía un concepto de arte en el cual era difícil asociarlo con una profesión, era difícil hablar de arte y hablar de profesión. Hasta que, bueno, un día me di cuenta de que sí, claro, se puede volver la pasión y el arte y el talento en una profesión. Entonces, llegado el momento, empecé realmente a dedicarme a convertir esos hobbies en algo mucho más profesional. Convertirlo en mi profesión, como hoy en día. Ok. Eres cantautor. ¿Qué es lo que inspira a Fede Farrell? Uy, pregunta larga. Como cantautor, de todo. En general, mis canciones son autobiográficas. Escribo mucho sobre mí y sobre otras personas. Soy muy de explorar personas, mundos, tanto mi mundo como los mundos de las personas que voy conociendo en el camino. He escrito sobre amigos, sobre amores, obviamente. He escrito sobre las vidas de amigos, vidas interesantes que me inspiran y las vuelco en canciones. Muchas veces ni siquiera se nota, tal vez, porque tengo una manera de escribir muy especial la poesía de mis canciones. Hay como capas y en general la primera capa, la que primero se escucha al escuchar una canción, es una capa que suena tal vez un poco más superficial, y ya cuando uno empieza a sumergirse más en la poesía de la canción, se puede encontrar con sorpresas muy grandes, historias muy grandes y muy variadas. Pero sí, en general me inspira la vida, el día a día, la cotidianidad y las vidas de otras personas y la mía. Y por ejemplo, cuando se trata de plasmar en el papel lo que es tu vida personal, porque hay veces que lo que es la vida de los demás es más fácil de plantearla en un papel, pero la tuya, ¿qué tan difícil se te hace en cuanto a los sentimientos? Se me hace muy fácil, por eso es que me gusta tanto la música. Es mi mejor manera, mi manera por excelencia de comunicarme, de expresarme. Entonces sí, se me hace muy fácil. Tal vez no es cuando escribo sobre mí, bueno, sobre cualquiera, no es lo más directo y lo más ¿cómo decirlo? Tal vez escuchar sobre lo que escribo no es tan explícito, pero sí estoy hablando de muchas veces de cosas muy profundas, o no tanto, pero de una manera muy honesta. Entonces, me es fácil, sí, no me cuesta. Ok. Tengo entendido que en Argentina ya has hecho presentaciones. Sí. Y que te han entrevistado, las fans te han recibido bastante bien. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia en tu país? Es diferente. Para empezar, el tipo de música que hago es un pop. Si bien es un pop que recorre diversas áreas, es un pop, netamente pop. Entonces tiene un impacto diferente en cada lugar al que voy. Aquí en México ha tenido otra repercusión.
eso responde la pregunta, creo que no. Pero... no sé a qué te refieres, ¿a la experiencia delante de cámaras o delante de...? No, en general, con el público, ¿cómo ha sido tu experiencia con ellos? Ah, genial. Yo siempre, con la gente como público, yo entendí la pregunta como por el lado de entrevistador y medio. Amo el público, o sea, me encanta la gente, me encanta la interacción, me encanta ver a los ojos a quien está escuchando mi trabajo y me emociona eso. Creo que es el momento más emocionante de lo que hago. Cuando finalmente tengo enfrente a la persona o a las personas que me siguen escuchando lo que hago, eso no se describe, es fuertísimo. Me pasó hace muy poco con un par de seguidores que tengo, un poco lejitos, les mando un saludo porque ellos van a saber quiénes son. Lo estuve frente a mí escuchando uno de mis demos ya producidos. Ellos conocían el demo, pero escucharon la canción producida final y terminé berreando porque los vi muy... fue tal la emoción de ver sus expresiones al escuchar mi trabajo que fue hermoso, es hermoso y es lo mejor que le puede pasar al artista, el momento de estar en el escenario compartiendo con la gente lo que uno hace, que es lo que más ama. No tiene explicación, es lo máximo. Ok. Háblame un poquito del sencillo que estás presentando. ¿Cómo fue esa creación? Porque ya he escuchado el demo, he escuchado ya el resultado final. Y sí es un cambio que se nota bastante, con mucha calidad. ¿Cómo fue ese proceso? Estamos hablando de Y Yo Sigo Aquí, que es el primer sencillo de mi disco. Es una canción que la escribí hace ya casi, bueno, un poquito más de 4 años. La escribí regresando de un viaje largo, dejando a una persona atrás. Y es una canción con muchísimo sentimiento, tiene una historia larguísima. La escribí en Venado Tuerto, donde nací y donde me crié. La grabé por primera vez en Buenos Aires y ahí le hice los primeros arreglos musicales. Llegando a México, encontré a Arturo Medina, que es el productor de Leonel García, que es uno de los Cimandera, y con él produjimos la música de la canción. Ya luego arreglé la voz en otro estudio con otra persona más y la mezclé y la mastericé. Entonces es una canción que en su simpleza y en su transparencia, porque es una canción muy simple, tiene una madurez increíble a nivel musical, a nivel poético, porque la música y la letra fueron evolucionando desde la primera vez, desde el momento que fue escrita hasta el momento que fue grabada y terminada, evolucionó muchísimo. Y es una canción que me enorgullece muchísimo, con un contenido increíble y nada, la amo. Y háblame un poquito del video, ¿cómo fue la grabación? ¿En dónde lo grabaron? ¿Cómo es que surge la idea de la historia que cuentan en el video? Bueno, el video lo grabamos hace muy poquito con Atracción 3, que fue el grupo que se encargó de la imagen y la dirección y coordinación general del video. Lo grabamos en Querétaro, en la Quinta Rubalcaba, con la participación de la actriz Carla Cosío, que le mando un saludo enorme, talentosísima. Y el concepto del video, en realidad, lo articulamos entre Atracción 3 y yo. Es una historia muy simple, que es un tanto autobiográfica. Y eso, sencillo, es sencillísimo el video y muy bonito y espero que les guste. Dentro de poquito ya lo van a ver. Creo que junto con esta nota vamos a incluir algunos pedacitos también de video, entonces ojalá y les vaya gustando lo que vayan viendo ahora. Okay. Y háblame, ¿para cuándo piensas presentarnos todo un material completo? El álbum está por venir, no tengo fecha en realidad, yo supongo que va a ser a principios de 2013. Vamos a ver primero este nuevo sencillo, el video que todavía no se estrena, y vamos a tener un segundo sencillo con un segundo video, y recién después de eso saldrá a la luz el álbum completo. En realidad es un EP de 5 canciones que trae su concepto, es un disco muy sólido, es compacto, sólido y muy pulido, cada canción tiene una identidad muy propia y muy diferente. Entonces yo creo que va a ser muy interesante para que lo escuchen los fanáticos de la música y fanáticos del pop en general. Okay. Háblame un poquito del concepto de la imagen que traen en el disco. Es una imagen muy fresca. Ajá. ¿Es algo que se apega a lo que es Fede Farrell?
Sí, es, al menos para este primer sencillo buscábamos algo muy simple que me represente en mi día a día, lo que soy, algo que no sea ni muy pretencioso ni muy complicado, algo simple, como yo. No, algo sí, muy cotidiano, algo muy, muy fresco, algo que realmente, sí, eso, que no es pretencioso, es simplemente, la canción no es pretenciosa, es una canción simple, con un mensaje simple, y quería que visualmente fuera lo mismo, una fotografía muy sencilla, con un sentimiento muy a flor de piel, y ustedes dirán si lo logré o no, pero esa era la idea, buscar algo muy sencillo y simple de entender. Ok, ¿y qué les puedes decir a las chicas que te van a empezar a conocer de Fede Farrell y su trabajo musical? ¿Qué les puedo decir? Bienvenidas primero al mundo Farrell. Nada, espero que les gusten mis canciones, son muy, como dije antes, hablan de mis historias, de temas autobiográficos, en general muy simples, pero que creo que pueden llegar a tocar el corazón de la gente, porque son cosas que nos pasan a todos, y nada, espero eso, que abran su corazón a mi música y que realmente les llegue y les sirva, tal vez. Hay como canciones que traen mensajes muy positivos y que pueden ayudar a superar situaciones o acompañar situaciones. Espero eso, poder ser su compañía, poder estar a su lado y que realmente tengan un bonito momento con mi trabajo, mis canciones y mis letras. Ok, y dime, ¿en dónde te pueden ellas contactar? Les cuento que me pueden encontrar tanto en Twitter, @FedeFarrell, me pueden encontrar en Facebook, también Fede Farrell, ahí es una página de artista, y bueno, mi música ya también la pueden encontrar en iTunes, en Amazon, en Nokia, en sitios de descarga. Recuerden, el sencillo es Y Yo Sigo Aquí en Mí, Fede Farrell. Y yo sigo aquí, esperando por ti, volvería a